Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma, mi compañero Edwin de la Cruz no va a estar presente en el día de hoy por asuntos personales y de trabajo, pero no obstante yo tengo la obligación de compartir con ustedes esta propuesta. Quiero iniciar el programa lamentando, al igual que lo hace toda la sociedad dominicana, la comunidad del periodismo, todos los comunicadores, la lamentable muerte de Willy Rodríguez, conocido como la leyenda, el padre de la radio dominicana, por lo menos de la radio dominicana moderna, quien hizo aportes ingentes en la radio, a través de la Z101 y de otras emisoras que dirigía, fue de los artífices del popular programa El Gobierno de la Mañana y otras iniciativas que dejaron una impronta en la radio dominicana, pero que además era una persona que tenía un trato afable, cariñoso, personal, con todos sus colegas, con todos sus compañeros de trabajo, con todos sus amigos y con cualquier persona. Porque además era un altruista, una persona que a través de una fundación y utilizaba los medios para ayudar a las personas desvalidas, a las personas desprotegidas. Ya sea a través propiamente de la fundación o utilizando la influencia que tenían los medios para lograr que la gente pudiera recibir algún tipo de ayuda que necesitaba. Pudiera ser económica, pudiera ser médica, de cualquier índole. Ahí estaba siempre Willy Rodríguez. Así que paz a su alma y definitivamente la sociedad dominicana y de manera muy particular el sector de la comunicación y el periodismo está de luto, porque hemos perdido a una persona que es prácticamente insustituible. Otro tema que quiero tratar es el asunto de la muerte, del asesinato en horas de la madrugada de el presidente haitiano Jovenel Moïse, en el cual también resultó muerta su esposa Martine Moïse. Todos sabemos que hace un tiempo que Haití está en una situación de alto nivel de peligrosidad. Ya él había sido, había recibido atentados, múltiples amenazas, y todo el mundo sabe la situación de desasosiego que ha estado viviendo Haití. Crímenes, ingobernabilidad, un estado fallido. Y de un estado fallido, inviable, se desprenden todas estas inconsecuencias, como es la muerte del presidente y su esposa. Y deja en la orfandad a tres hijos: Jomarly Moïse, Joverlaine Moïse y Jovenel Junior Moïse, tres niños que ahora se han quedado sin padre y sin madre. Y por supuesto, la situación de Haití está que arde. Ya ustedes imaginan cuál es el estado de desasosiego, de incertidumbre, de ingobernabilidad, de inseguridad ciudadana, de inseguridad social. Si lo había antes de la muerte, imagínense ahora. Por el primer ministro, que es quien asume, hizo facto la presidenta de la República, dijo en la mañana que había control de la situación en Haití, pero nadie se lo cree. Debido a esta situación dantesca que está viviendo Haití, y todo el mundo sabe que somos
dos países en una misma isla y que tenemos una frontera que está fuera de control. El presidente de la República mandó a que se ampliara la seguridad en la frontera, que sellara la frontera para que no haya un éxodo masivo de haitianos entrando a la República Dominicana como consecuencia de los temores que le invaden en estos momentos y porque realmente hay mucha violencia en Haití. Aquí yo voy a proponer que se tome en consideración la propuesta que hizo Vinicio Castillo Semán, que muchos en un momento la calificaron de desatinada e incluso hasta se burlaron con frecuencia de la propuesta, que es de hacer un muro en toda la frontera para poder controlar de manera efectiva la frontera. Porque lo que se está haciendo ahora definitivamente no sirve para nada. En la frontera los haitianos pasan como les da la gana, cuando les da la gana, y lo que hay es una mafia. Una mafia incluso que actúa en contubernio de seguro con una mafia haitiana con una dominicana. Y en consecuencia la frontera es terreno de nadie y no la controla nadie. En una situación así, yo no dudo que ya los que ejecutaron a Jovenel Moïse ya estén de este lado, porque nadie controla la frontera. Entonces, la propuesta de Vinicio Semán no es solamente para evitar el éxodo y la inmigración ilegal, sino es una frontera tecnológica que va a crear empleo, e incluso él propone hasta la creación de zonas francas para crear empleo tanto en la frontera como en Haití, de manera tal que se puede evitar la entrada ilegal, pero que además se creen fuentes de empleo organizados y que además el trasiego de comercio que hay entre República Dominicana y Haití se pueda formalizar para que así no solamente la República Dominicana, sino de manera particular Haití, se pueda beneficiar del trasiego, porque se puede empezar a pagar aranceles que no se pagan, porque ese es un comercio informal. Hay muchos beneficios que se pueden lograr a través de esa propuesta de Vinicio Castillo Semán, de manera muy particular, asegurar, valga la redundancia, la seguridad nacional. Porque quiero recordar que hace un par de semanas que el presidente Luis Abinader dio el primer Picasso Palazo, ahora no recuerdo cuál fue, para el inicio de la construcción de una autopista y de varias autopistas que se van a construir para conectar adecuadamente a Pedernales y la zona sureste y suroeste para que el turismo se pueda desarrollar. Pero no es verdad que aunque el gobierno haga todas las inversiones en infraestructura que son necesarias para desarrollar el turismo a nivel de mejorar el servicio de transporte, construcción de autopistas, aeropuertos, puertos, mejorar el sistema de agua, del servicio de agua, el sistema eléctrico y todo lo que se necesita para tener una infraestructura que motive al sector privado a invertir en turismo en Bahía de las Águilas, en Pedernales, en Barahona, en Independencia, etcétera, etcétera. Si no hay seguridad en la frontera, porque recuerden que estamos hablando de provincias que hacen frontera con Haití. Y no es verdad que se va a desarrollar un complejo turístico con el potencial que tiene esa zona si no hay seguridad en la frontera. Si los haitianos pululan por las calles de Pedernales y cercanos a los complejos turísticos sin hacer chef. Así que yo creo que entre todas las obras que hay que construir en esa zona, una de las más importantes es precisamente ese muro. Así que yo espero que, bueno,
que obtemperen ese llamado. Dos delegados, alegados integrantes a la campaña injuriosa desplegada en las redes sociales en contra del ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, fueron identificados y emplazados a que se retracten públicamente o de lo contrario serán sometidos a la justicia por difamación. Según una nota puesta a circular, los dos difamadores son Miguel Ángel Severino, que utiliza la cuenta de red social Twitter, y Delvis Radamés Lanfranco Veras, que utiliza otra cuenta de Twitter. Ambos fueron notificados a requerimiento del ministro Macarrulla a través del abogado Miguel Valerio. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque, miren, estamos pasando por un momento sumamente difícil. La República Dominicana necesita paz, no desasosiego, no injurias, no campañas sucias para tratar de desestabilizar el gobierno. Necesitamos un gobierno fuerte. Está bien que la oposición, porque oigan el tema de esto. Uno pertenece al PLD y otro pertenece al PRM. Oye, qué paisito este. Oye, hasta, porque el PLD hasta se justifica. Pero un dirigente del PRM, pero por Dios, yo imagino que ya lo votaron. Y que debe de ser sometido como quiera, por difamador. Pero la consecución de todos los planes que hay que llevar a cabo para desarrollar la República Dominicana, para crear progreso, para crear equidad, para crear inclusión y para crear y para fortalecer la institucionalidad, amerita de un gobierno estable, de funcionarios que estén trabajando un 110% durante todo el año 24/7. Pero si hay algo que el gobierno está haciendo mal, los comunicadores, la oposición política e incluso el ciudadano tiene el deber y el derecho de denunciarlo. Ahora, una campaña sucia de injuria, eso tiene que acabar. Entonces yo felicito a Lisandro Macarrulla, no solamente porque dijo que hay, porque dio el frente y dijo que hay una campaña de difamación e injuria en contra de él, sino que ahora está mencionando los nombres y ya tiene un abogado para que si estas personas no se retractan, entonces serán sometidos a la justicia. Así es que se hace patria y se crea institucionalidad democrática. No obstante, el senador PLDista Valentín Medrano desvinculó al Partido de la Liberación Dominicana de posible campaña sucia contra el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. Veamos una historia que tiene nuestro compañero Jonathan González. A propósito de que el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, denunció que está siendo objeto de una campaña de difamación e injuria para involucrar a la empresa de su familia en operaciones fraudulentas vinculadas a la construcción de la Nueva Victoria, el senador PLDista Valentín Medrano desvinculó al PLD de esos propósitos y señaló que quien ha vinculado al funcionario públicamente con las irregularidades ha sido el miembro de su partido, Ramón Alburquerque. Macarrulla es un empresario que está en el gobierno y son sus propios compañeros de partido que están haciendo más o menos vinculaciones. E incluso el mismo Ramón Alburquerque plantea que por qué a Kirvinland se le fue tan ágil y en el caso de él no ha ocurrido así. Otros legisladores descartaron la posibilidad de que exista una campaña sucia en contra del funcionario. Sin embargo, destacaron que se ha distorsionado la participación que tuvo Macarrulla en la construcción de la cárcel
la nueva victoria. Sí hay una exageración a la realidad y el comportamiento de vida de Lisandro Macarrulla. Aquí todos los políticos, todos los servidores públicos adquirimos enemigos involuntariamente. Puede darse el caso de que haya una campaña sucia en su contra, pero el tiempo y el momento de Dios es perfecto. De su lado, los senadores de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez y Lía Díaz del Partido Revolucionario Moderno, recordaron que todo funcionario público está obligado a rendir cuentas y exhortaron a que le respeten la presunción de inocencia que le asiste al ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. A propósito, Melanio Paredes, alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, incluso miembro de su comité político, advirtió que si se sigue hurgando en la búsqueda de hechos de corrupción, los empresarios podrían ser afectados. Veamos una historia de nuestra compañera Jennifer Peña. El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, está, como dicen popularmente, en las cuatro esquinas, luego de pedidos de dirigentes del PRM de que sea investigado por su alegado contubernio con Jeanalain Rodríguez en el caso Medusa. Melanio Paredes, del Comité Político del PLD, dijo que los casos de corrupción son sistemáticos y trajo a colación enfrentamiento epistolar entre Ramón Alburquerque y Milagros Ortiz Bosch, precisamente en torno a Macarrulla. Me viene a la memoria dos dichos populares. Uno que dice que para hablar mentira y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y el otro de que entre bomberos no se pueden pisar la manguera. La corrupción es sistémica y sabemos que si se sigue hurgando en este tipo de inconducta que se ha producido en el pasado y también se produce en el presente, va a tocar al sector privado. Melanio Paredes dice que donde hay políticos corruptos, hay empresarios corruptores. De manera que si abordamos con seriedad el tema de la corrupción, habrá que investigar no solamente a los políticos corruptos, a los exfuncionarios y funcionarios actuales, sino también a los consorciados, a las empresas que de alguna manera hacen negocio con el Estado. Y con esto no estoy refiriéndome de ninguna manera, ni le doy aquiescencia a lo que se imputa al señor Macarrulla, que mucha gente habla de su honorabilidad. Paredes dijo que el combate a la corrupción no debe de ser selectivo y que se deben de investigar a todos y a todas. Bueno, miren, yo no sé si van a ser afectados o no, porque ciertamente, y lo hemos dicho y lo retiramos, la corrupción no es solamente contra los políticos. Se castiga más a los políticos porque además de que son corruptos, son los que tienen la responsabilidad de evitar la corrupción. Pero el sector privado, cuyo interés intrínseco es hacer dinero, dirán ellos, ¿a quién no le da que nos cojan? Siempre que le propongan algún tipo de negocio en la que se pueden ganar más, mucho más, ellos lo van a hacer. El que tiene el deber primario, y para eso se vota por ellos y se le paga por ellos, son a los políticos, que tienen que evitar la corrupción. Ahora bien, si hay empresarios ligados a estos actos de corrupción, no importa el que sea. Incluso, yo aquí mismo dije, cuando oí la información de que Lisandro Macarrulla estaría involucrado y que sobrevaluó y que hubo actos de corrupción, yo mismo dije, así no. Corruptos y corruptores. Pero, aparentemente, como que hay que esperar que sigan las investigaciones, fue una campaña sucia. Ahora, hay muchos actos de corrupción, de sobrevaluación y de todo tipo de actos ilícitos y deleznables, en los cuales sabemos que hay un vínculo, que hay un contubernio entre políticos y empresarios. En Odebrecht, por ejemplo, nada más aparecen políticos, no hay un empresario vinculado.
acusado. Hubo mutis con eso. Y no puede ser. Yo espero que ahora se haya justicia, se haga justicia de calidad. Porque solamente así es que vamos a dar el salto. Salto al desarrollo. Saltos agigantados, como han pasado en otros países cuando ha habido voluntad política para enfrentar la corrupción. El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaño, aseguró que la mediatización en los casos están contaminando los procesos judiciales. En ese sentido, llamó a la población a dejar que el Ministerio Público, al que calificó de independiente, haga su trabajo. Nuestra compañera Rosalba Escalante con la historia. Para el jurista y representante de la sociedad civil, Servio Tulio Castaños Guzmán, a través de las redes sociales se han estado mediatizando los casos de corrupción llevados por el Ministerio Público a los tribunales dominicanos, lo que ha convertido las medidas de coerción en juicios anticipados. Este mediatismo le está haciendo mucho daño a los procesos. O sea, yo entiendo a los medios de comunicación, y no es de los medios de comunicación a quienes nosotros nos estamos refiriendo. ¿A quiénes? A las redes sociales, que es una vía que nadie la puede controlar. Y en donde gente que ni siquiera se identifican, acaban con la reputación de todo el mundo. El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia entiende que para que estos casos lleguen a buenos términos, la población debe dejar trabajar a las autoridades. Cuestionado acerca de los señalamientos al ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, que lo vinculan al caso Medusa, Castaños Guzmán expresó que lo importante es que el funcionario se ha mostrado dispuesto a someterse a cualquier escrutinio, al tiempo de definirlo como un empresario exitoso. Lisandro Macarrulla no solamente es un empresario exitoso, Lisandro Macarrulla es un líder del sector empresarial que ha venido desarrollando actividades durante decenas de años. Y en ese sector ha mostrado una conducta. Evidentemente de que cualquier aclaración que se tenga que hacer, bueno, porque se haga. Respecto a la manifestación convocada para el próximo 15 en la Plaza de la Bandera en contra del toque de queda, dijo que el gobierno deberá en algún momento sopesar la posibilidad de reevaluar el confinamiento, ya que ha afectado a varios sectores, como el de los restaurantes. Hay sectores que se han visto afectados, por ejemplo, el sector hotelero, el sector de los restaurantes, que fue el primero que se preparó, en donde todo su personal tiene las dos vacunas, evidentemente de que el gobierno va a tener que sopesar, eventualmente, revisar, inclusive las últimas medidas que tomó. Sobre la necesidad de levantar o no el toque de queda, expresó que hay que esperar. Gracias, Rosalbas. El doctor Román Jaques, miembro, presidente de la Junta Central Electoral, expresó preocupación de que la Junta no haya sido tomada en cuenta en el presupuesto complementario sometido por el Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo, y enfatizó que la falta de recursos afecta la ejecución de proyectos del organismo y aumentaría el subregistro de nacimiento en la República Dominicana. Lo que significa que hemos solicitado para este complementario 720 millones de pesos del déficit para simplemente compensar los gastos operacionales ordinarios, más unos 1.300 millones de proyectos como el ETLA, que es la eliminación de la traba burocrática de la legalización, que precisamente hoy aperturamos 10 oficialías más en el proyecto, que suman 37, de las 165 que queremos impactar a nivel nacional este año, porque así lo ha planificado la Junta. Jaques Liranzo aclaró que la Junta Central Electoral no solo es elecciones, y que este constreñimiento económico pone en riesgo el desenvolvimiento del proyecto de reestructuración de las juntas electorales. Aseguró que eso afectaría también la ampliación de los servicios que se ofrecen a la diáspora dominicana. Ciertamente, la Junta es un organismo autónomo, pero parte del Estado, fundamental para fortalecer la institucionalidad, para que las cosas estén claras y para asegurar los derechos ciudadanos.
Así que esperemos que estos recursos puedan aparecer quizás en esta situación de crisis económica, que no sea todo lo que está pidiendo la Junta, pero que le den algo. Vamos ahora con el diccionario económico. ¿Qué es un superávit? Es un término económico de uso común y se utiliza para hacer referencia a las balanzas comerciales que dan un resultado positivo a partir de una mayor cantidad de ingresos que de egresos. En ese sentido, el superávit es la diferencia positiva que se registra entre lo que se tiene y lo que se debe. Para que los ingresos puedan ser considerados superávit, debe haber una ganancia que supere los gastos. De esta manera, el superávit en la economía se expresa como algo positivo y puede clasificarse en fiscal, externo y privado.